I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. Bueno, hoy voy a estar haciendo unas lentejas. Las puse a remojar desde anoche para que se les ablande la cáscara, porque no me gusta con tanta cáscara. Entonces lo que voy a hacer es lavarlas y ponerlas a cocinar. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Y bueno, una de las cosas que siempre hago sí o sí es quitarle la cáscara a las lentejas. Por eso las dejo remojando desde un día antes para que ya al día siguiente pues esté blandita y ya se pueda retirar fácilmente con el movimiento de la mano. Ellas se van desprendiendo poco a poco de esa forma. Claro está que hay que darle unas buenas lavadas varias veces para que la conchita salga, porque ella tiende un poco a flotar. Es mi forma de hacerlo. No se la quito en la totalidad, pero sí como en un 70-80%. Me siento feliz porque si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado. El freno lo arranqué. Me siento feliz porque yo no dudo mi power. Yo uso una olla normalita, común y corriente, para cocinar las lentejas. No las hago en olla a presión o olla pitadora, porque siento que es peligroso, ya que las conchitas de las lentejas pueden tapar el escape de aire, la válvula, y siento yo que es peligroso por ese lado, entonces pues no la cocino así. Además, ya están remojadas y se suavizan bastante fácil en una ollita así, entonces pues evito usar la olla a presión en estas preparaciones. También voy a estar preparando un arroz, va a ser un arroz blanco muy sencillo, muy básico. Lo que le voy a echar es un poquito de aceite, cebolla cabezona o cebolla roja y ajo. It's kind of bittersweet, never thought I'd come back. It's been a while since I packed up my things and left. A recall is still in my pain. I didn't look back, didn't give up. I got my first real kiss behind the coffee shop. Thought he was the one until we broke it off. I recall it still in his beat up truck. Yeah, I cried like hell. Then I told. También voy a estar pelando plátano maduro para hacer unas tajadas fritas. I look in the mirror, who's looking back at me. I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems. Thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Bueno, voy a estar haciendo una ensalada. Voy a utilizar tomate, pepino. Ya este pepino lo lavé, le saqué las semillas y medio lo pelé. Me gusta que quede de esta forma. Un poquito de cebolla porque esta es roja, o bueno, morada. Y pues queda muy picante. Y obviamente el repollo. Si no hay repollo, pues uso lechuga. Every time that my mind slipped, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers against our fresh life?
El repollo sí lo paso por una agüita de vinagre y lo vuelvo a lavar. Claro que él aquí está lavado, pero siento que no está tan limpio porque pues él viene en capitas, entonces es preferible lavarlo también después de picarlo. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow? Ya el arroz por acá después de que seca, lo tapo y le bajo la llama, obviamente. Follow me home. I know I can't make you mine. Yes, I ran out of town. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. You. Ya después de tener la lista de que le eche la sal, el limón y bueno, quede lista, la meto a la nevera para que se enfríe un poco porque me gusta así, pues frita. También voy a estar sazonando un poquito de pollo. Yo elegí pechuga, la partí en cuadritos y le agrego paprika, tomillo, salsa negra, mostaza y un poquito de sal. El ajo y lo demás lo agrego después cuando las vaya. De juguito hice un jugo de sandía instantáneo. No quise hacer jugo licuado para ya salir de la cocina y pues quedó un buen almuerzo, por así decirlo. Entonces, más suave un juguito de estos. Y pues así quedó el almuerzo, chicas. Como ven, pues se le ve el pollito a la lenteja, quedó suavecita. Arroz blanco con cebolla y ajo, una ensaladita, tomate, pepino, repollo, limón y un poquito de cebolla. Y tajaditas fritas. ¿Qué tal? A mí me gusta mucho un almuercito así. Bueno, chicas, nosotros ya terminamos de almorzar y bueno, les quería comentar otras cosas. Les quería comentar lo siguiente, pues ya las niñas se pasaron para la habitación donde estábamos nosotros. Y pues miren, pues acá se colocó su camita. Voy a colocarles la otra cámara para que vean mucho mejor la imagen del video. Y pues bueno, entrando está así. Obviamente pues acá el baño que lo siguen compartiendo con el niño. Por allá están unos bolsitos de ellas. Y allá hay otro. Y quiero comprar un percherito para colocarlo por ahí o sí, en algún lado. Puede ser también detrás de la puerta para que ellas coloquen sus cositas. Esto está así, pero toca arreglarlo, pues emparejar todo eso con estuco para que no se vea así. El internet sí se va a quedar ahí. Y bueno, por acá está la camita de ellas. Se trajeron el nocherito y el tapetito. Y pues aquí están durmiendo ellas. Ah, el cuadrito también se lo trajeron. Ellas estuvieron aquí acomodando porque yo salí a lo de las citas con mi esposo y estos días hemos estado en eso. También metieron este
que acá pues ellas tienen sus cositas. Hay que organizar un ropa y cositas allá, calzados, zapaticos, mientras nos organizamos un poco mejor respecto al escaparate y eso, porque pues quiero colocar en la parte de acá un escaparate pues para ellas dos, para que tengan sus cositas. De igual manera pues ellas se acomodaron por acá así, y pues de este lado se ve así. Está bonito. Y ya les voy a mostrar la habitación del niño. Tengo que organizar eso porque hay unas verduras por ahí. La habitación del niño. Voy a prender la luz. La camita de él. Él tiende su cama así. Entonces, bueno, así está. Desde esta mañana. Por allá el escaparatico de él. Bueno, de él no. Hay muchas cosas acá. Hay bolsos, sábanas, ganchos, porque aquí tenían la ropa las niñas y quisieron llevarla toda para allá y no dejar nada acá, como para tener ya más cada quien su espacio. Así lo eligieron ellas. Cuadernos del niño, sábanas, ropita de él, su uniforme. Y allá hay más ropita. Y otra, se ve poquita ropa porque no he lavado y está, la mayoría de la ropa está sucia. Entonces, bueno, el abanico sí, necesito darle una buena limpieza. En un video pasado lo dije, hay que darle una buena limpieza a ese abanico. Y bueno, por allá le quedó al niño el cuadrito, las estrellitas, aquellas estrellas rosadas las voy a quitar. Me gustaría pintar, porque está disparejo el color, muy disparejo, y por allá están los juguetes de él. Entonces esto acá sí se va a quedar así, la cortinita, la matita, esto se va a quedar así, y en el otro cuarto pienso hacer algo similar, no tan neutro, sino como escogiendo ya más ellas los colores que quieren, porque pues esa es su habitación. Más sin embargo, tampoco quiero meterle tanto color porque no la quiero disfrazar. Entonces sí, así estamos. Pues ya cada quien tiene su espacio. Fue algo que no les quise grabar porque, ay, como que mucho caos, mucho desorden. Entonces pues ya les quería mostrar el resultado porque me lo han preguntado, que qué pasó con el cuarto de las niñas, que cómo quedó, que si ya, que si no sé qué. Entonces pues les quería mostrar eso. Otra cosa que me han dicho mucho en los videos anteriores, obviamente, es acerca del empañote de la habitación de nosotros. Ahorita no voy a entrar para allá porque hay bastante bulla, están ellos allá viendo televisión. Pero resulta que en la habitación de nosotros se empañotó hasta un cierto límite. Hasta donde termina el empañote, que es lo que va en cemento y después las capas de estuco que se deja blanco, hasta ahí, hasta ese punto, pues ahí va cielo raso. Yo lo había dicho anteriormente, pero me siguen preguntando y pues quiero aclarar ese punto. También una disculpa también porque no he podido responder todos los comentarios. Tengo muchísimos comentarios y no doy con tanto. He estado un poquito ocupada y pues no doy con tantos comentarios, pero obviamente pues los voy a estar respondiendo a medida que me quede el tiempito. Pero sí, me han preguntado eso, he visto muchos comentarios respecto a eso, de por qué no se le echó cemento hasta arriba. Pues acá en Colombia, o al menos en esta comunidad, en esta parte del país donde vivimos, pues esa es la costumbre, empañotar o echarle cemento o pulir la pared hasta un límite. Ahí va el cielo raso. Hay diferentes tipos de cielo raso. Muy poco se empañota hasta arriba. Yo creo que lo que está empañotado, o sea, pulido hasta arriba, en mi casa es la sala, la cocina y el cuarto de las niñas, el que ahora es de las niñas. Ese sí está hasta arriba. Y la pared por la parte de atrás, parte del patio de la pared de mi habitación, esa sí se empañotó hasta arriba, pues para que no se viera feo. Ahorita estoy por acá en el patio y les quería mostrar algo que pues les quería comentar hace unas semanas atrás, que nos dimos cuenta. Y pues es que mi gata tuvo bebés, sí, así como lo oyen, tuvo bebés.
Yo la estaba cuidando, no sé qué pasó y nos dimos cuenta ya porque la barriguita, pensábamos que estaba gorda. Y pues sí, está un poquito gordita, pero pensábamos que era gordura y vamos a ver que tenía bebés. La vez pasada tuvo dos, bueno, ella tuvo su primer parto muy, muy chiquita. Yo creo que no tenía ni el año, entonces no lo habíamos cuidado porque pensamos que era, como estaba muy chiquita, no iba a tener. Pero ella ya tiene como 3 años. La cuidé varios meses y pues sí, tuvo bebés. Ya se los voy a mostrar. Miren, por acá está. Ella no duerme dentro de la casa porque se pone a gritar en la noche. Entonces ella no duerme dentro de la casa, lo estuvo acá afuera. Y pues ahí la acomodé un poquito. Claro está que le voy a conseguir una cajita. Y Dios mío, mi Yuyita hermoso. Qué hermosos. Este es machito. Si este es machito y estas dos son hembritas. ¿Qué tal les parece? Ay, Dios mío, nosotros estamos muy chochos ahora con gatitos. No los esperábamos hasta hace más o menos como un mes. Y les había querido comentar, pero siempre se me pasaba. Creo yo que los tuvo esta madrugada. Y pues, no, está muy difícil para acomodarle cama porque no le gusta nada. Le gustó fue esta caja. Y vamos a ver si la acomodo porque ellas donde paren ahí se quieren quedar. Se los llevan nuevamente. Y ella no es tan cariñosa. Ella es una gata muy esquiva. Entonces, pues ella no es brava con nosotros ni nada. Ella es mansita, pero no es de esos gatos melosos. Entonces, no le gusta acomodarse en ningún lado. Ya la metimos y no quiere adentro. Entonces, vamos a ver cómo hacemos porque no se pueden quedar aquí afuera. Porque si llueve, se mojan y no. Eso no puede pasar. Entonces, hay que cuidarlos. Es tan hermoso, yo mío. Miren la sorpresa que nos tenía esta muchachita. Ay, gocera. Gocera. Ya nos hizo abuelos. La vez pasada tuvo dos. Uno negrito y uno blanquito. Yo esperaba que con la barriga que tenía, sí tuviera tres. Porque tenía un poquito más de barriga esta vez. Por otro lado, les cuento que anoche me trasnoché mucho, mucho. Mi esposo no puede trasnochar. Según prescripciones médicas, no debe de trasnochar, debe de dormir bien. Y pues yo me trasnoché con el agua. Se mandó a arreglar el agua, cosa que tampoco les mostré. Y no sirvió, no quedó bien. No sé qué pasó. Habrá que picar nuevamente la carretera. No sé. Ni siquiera sé qué vamos a hacer, porque el agua no me llega si no es por ahí a las 12 de la noche. Anoche me paré a las 12, me paré a las 2, me paré a las 3 y me paré a las 4. A conectar agua y a pasarla para la pileta, pasarla para el tanque elevado, a llenar el tanque este de agua potable. Y así me la pasé anoche. Esta mañana también tuvimos consulta con mi esposo. Él no está trabajando el día de hoy. Entonces, pues bueno, así hemos estado. Y bueno, así quedó la cocina organizada, limpia. Por acá lo que quedó fue un poquito de arroz y un poquito de lentejas, que estas se van a terminar ahora para la cena. Vamos a ver, si hace mucho sol, guardo las lentejas en la nevera porque no quiero correr el riesgo de que se me vayan a dañar. Entonces, bueno, así quedó la cocina, limpiecita y organizada. Y bueno, pues algo que sí me preocupa, la verdad, para serles sincera, es la cuestión de la gatica y los bebés. Porque sé que ella no se va a bañar aquí adentro. Va a ser muy difícil que se adapte. De todas maneras, voy a tratar de acomodarle ahí donde ella está. Y pues si llega a llover o algo, pues meterla. Porque ya la hemos trasladado y vuelve y se los lleva para allá. Entonces, pues vamos a ver cómo la podemos acomodar. No quiero que esté mal, no quiero que esté incómoda,
pero pues ella tampoco es de dormir aquí dentro de la casa porque empieza a gritar a medianoche, se monta por todas partes y empieza a maullar y a gritar aquí en la noche. No sé, como para que la saque, yo no sé. Total, es que ella nunca se ha acostumbrado a dormir acá. Además, no tiene tampoco por dónde salirse. Si ella se quisiera salir, no tendría por dónde salirse. Entonces, es algo que yo lucho mucho siempre con eso. Mas, sin embargo, pues voy a buscar la manera de cómo acomodarla porque no quiero que la pase mal. Y pues bueno, yo hasta acá les voy a dejar el video del día de hoy, chicas. Muchísimas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias por ver este video. Nos vemos en uno próximo. Chao. Drop in the ocean, so endless. Reaching for our moments, miles above. I just need one.